Soy yo de nuevo. Seven Mitsu aquí. ¿Listos para una última vez? Finalmente, es la gran final, y ya les digo. Team Liquid y Shopify Rebellion vienen en sus versiones más completas para dejarlo todo en una serie al mejor de 5. Y como la serie estuvo tan peleada, realmente tuve dificultades en decidir qué ronda marcar para nuestro último capítulo. Pero el mapa de Lotus fue uno de los más estresantes para mí, con tantas situaciones que parecían favorecer a un equipo, pero resuelto por el otro con una buena jugada. Era simplemente muy difícil predecir a quién iba la ronda. El Lotus tuvo tantos clutches que nos dejaron sin aliento. 7 clutches en un solo mapa. La ronda es una semi-compra de Shopify Rebellion, pero no se confundan. Este equipo tiene muchísimo firepower, con individualidades y mecánicas impresionantes, y van a forzar un 1 versus 1, incluso con 3 definitivas invertidas de Team Liquid. Team Liquid empieza con el Alarma Bot adelantado en C, que aprovecharon una justa cantidad de rondas en la defensa para poder cerrar el mapa acompañado de la torreta en B. Este Alarma Bot te da un poco más de segundos de reacción en la rotación para intercalar entre B y C. Shopify Rebellion destruye el Alarma Bot esta vez, pero Team Liquid tiene dominado por completo la zona de Main, bien posicionadas al otro lado de la cortina, por lo que pueden dedicar a Killjoy y Viper a defender el C y dando rotación de Daiki al B, jugando el contacto de la torreta de Killjoy. Shopify Rebellion decide hacer el execute en 2 tiempos, haciendo ruido como si estuviesen rotando, más la puerta giratoria, pero eso no causa dudas en la defensa, se quedan en C. Pero ¿será que pueden defender realmente el execute? El pathing de Shopify Rebellion fue increíble, no yendo recto, sino por la derecha, así evitar todo el setup de Killjoy y Viper. Isa escucha muchos pasos, pero no ve absolutamente nada, y cuando se da cuenta, era demasiado tarde. Alexis y Florescent ya le habían comido todo el espacio, y Viserra no se sintió confiada en pushar ese smoke. Pero la presión ganada en A termina dando sus frutos. La torreta de B y Daiki habían tenido un contacto segundos antes, y ese fue la señal perfecta para que Bastard y Yojina tuviesen otra free kill. 4 versus 4 ahora. Liquid tendrá que jugar retake, y no ya está a punto de su definitiva, así que deciden darle el plante de la Spike y tener una contención para hacer algo de tiempo y jugar alrededor de esta. Viserra no lo piensa dos veces y termina contraulteando, pero esta definitiva deja un gap enorme en CT que no ayuda realmente a Liquid. Es muy difícil y peligroso de pillar. No sé qué tanto haya estado planeado honestamente, pero Liquid salió con una muy, muy buena contrarrespuesta para lo que estaba sucediendo. El tumba divas de Bastarda está disponible y están seguras que o están aquí o aquí, y ambas zonas están muy cercas para usar esa definitiva. Bastarda consigue 2 bajas con esa ulti, pero aún hay trabajo que hacer. Yojina actúa tan rápido utilizando la división astral y dejando una estrella en CT, que va a tener mucha importancia. Al momento de ir por esa spike, Daiki tiene la pared perfecta para poder flashear y conseguir info, y como plan B, el stun de Yojina. Pero a veces pasan qué cosas. Todo ese tiempo que pudo hacer Florescent sirvió para que se fuera el efecto de la contención sobre Alexis. No tenía ni idea dónde estaba, y de un 4 versus 2, ahora es un 2 en contra de 2. Muy jugable para Shopify Rebellion. Y eso estuvo muy cerca. Y pensar que toda la serie estuvo así. Cada mapa, cada ronda. Y en realidad los mapas fueron así. Siempre caminando por una delgada capa de hielo a punto de romperse e inundar todo en caos. No teniendo nunca claro qué equipo se coronaría como campeonas de Game Changers 2023. ¿Qué equipo aprovecharía mejor sus fortalezas por sobre el rival? El partido de Liquid contra Shopify Rebellion estará marcado en los libros de historia como una de mis favoritas. Con el nivel aumentando exponencialmente cada año, no puedo esperar a ver qué se trae Valorant en la temporada 2024. ¿Te subes al barco? Y ahora sí, felicidades a Shopify Rebellion por ser coronadas como las campeonas de Game Changers de este 2023. Ha sido un placer haber compartido con todos ustedes este corto periodo de tiempo de análisis. Simplemente nos gustan los detalles.